Buenas tardes. Ya, genial. Bien, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad académica. La Municipalidad Metropolitana de Lima, junto con la ASUP, la UDUAL y la Universidad Ricardo Palma, les da la bienvenida y les agradece su participación. Continuando con la programación del Congreso Internacional, las humanidades y los desafíos actuales, vamos a dar inicio al bloque de presentaciones de trabajos de investigación, los cuales fueron revisados cuidadosa y rigurosamente para ser compartidos hoy con ustedes. Asimismo, felicitamos a todos los ponentes y les damos éxitos en sus presentaciones. Como primera presentación de esta parte de la tarde, nos acompañan las ponentes Inmaculada Montero García e Inés María Muñoz Galeano, con el trabajo de investigación denominado El trato a las personas mayores en tiempos de pandemia COVID-19, perspectiva ética y humanista. Buenas tardes, pueden iniciar. Buenas tardes. Muchas gracias. Necesitaría compartir la pantalla y tengo dificultad para hacerlo. No sé si me puede ayudar. A ver. Es que veo la pantalla completa y no puedo acceder a poder compartir. No sé si... A ver un momento. Anclaje, ¿no? Estimada Inés, en la parte inferior tienes una opción que dice compartir pantalla. Sí, pero como veo la pantalla, la tengo completa y no la puedo reducir, no sé por qué. En la parte superior hay uno que dice vista. Dale clic en vista y pon vista galería. Ahora. Ya le diría para que pueda compartir usted. Ya. Vista galería, la tengo, pero... En la parte inferior debe aparecer una opción que diga compartir pantalla. Sí, pero es que mi problema es que no veo la parte inferior del Zoom porque de la aplicación porque la tengo ampliada. A ver, un Inés, segundo, por favor. dale a escape, Inés. Sí, le estoy dando, pero no se me va. Voy a ver si yo puedo. Disculpa. Ah. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve bien. Pues puedo compartir, Ima, y tú vas pasando la diapositiva. Sí, sin problema. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes, disculpad. Mi nombre es Inés Muñoz, pertenezco a la Universidad de Jaén, en España, y junto a mi compañera Inmaculada Montero García, de la Universidad de Granada, presentamos el trabajo titulado El trato de las personas mayores en tiempos de pandemia, perspectiva ética y humanista. Quisiéramos comenzar agradeciendo al comité organizador el esfuerzo realizado para la celebración del Congreso, la posibilidad de permitirnos participar en él y la atención recibida. Para desarrollar la exposición, comenzaré haciendo referencia al porqué el estudio y los objetivos que se propone. Lo cual nos llevará a realizar un análisis de la situación sociosanitaria provocada por la COVID-19 y cómo ésta está afectando a las personas mayores, especialmente en España. Terminaremos elaborando una propuesta desde la perspectiva ética y humana al respecto y algunas consideraciones a modo de conclusión, de reflexión final, digamos. Pues, ¿por qué este estudio? Pues en primer lugar, por la relevancia del tema. La pandemia nos está llevando a una situación social, política, económica, sanitaria y humana sin precedente a nivel mundial, afectando especialmente a las personas más vulnerables y de más edad. Una situación que contrasta con las demandas que se vienen reivindicando y por las que se trabaja respecto a la ética ciudadana y que han puesto en peligro el conocido estado de bienestar.
y está sacando a la luz las condiciones en las que viven muchas personas mayores, el trato que reciben y su todavía discriminación como ciudadanos de pleno derecho, simplemente por razones de edad. Lo cual está evidenciando carencias en muchos aspectos, especialmente desde la perspectiva ética y humana. Ante lo cual, los objetivos de nuestro trabajo son analizar el trato y las condiciones, las actuaciones que desde una perspectiva ética y humanista se vienen manteniendo hacia el colectivo de las personas mayores, especialmente durante la pandemia. La intención es visibilizar la discriminación de las personas mayores por razones de edad y reflexionar sobre la ética hacia ellas. Si analizamos los efectos de la situación sociosanitaria en las personas mayores, se puede constatar, tal y como recogen los últimos estudios y de hecho estamos vivenciando, que la enfermedad afecta a todas las personas, pero no todos somos igualmente vulnerables. En el caso de las personas mayores, presenta su peor pronóstico y es lo que la Organización Mundial de la Salud viene a calificar de emergencia geriátrica. Lo cual no hace cuestionarnos la asistencia humanitaria recibida por el colectivo de mayores, presentándose nuevos desafíos a los que atender, a fin de reconocerles sus derechos como ciudadanos y superar la discriminación que existe, como decía, en ocasiones simplemente por razones de edad. En el día de hoy se han notificado más de 65.000 personas diagnosticadas de COVID y han fallecido en el mundo 1.510.295 personas, al menos que se tenga registro de ellas. Y en concreto, en España, los diagnosticados superan más del 1.5 millones de personas y los fallecidos más de 46.000 personas. Pero ¿cómo afecta la COVID a las personas mayores? ¿No? Pues quisiéramos compartir un vídeo muy breve que expone claramente cómo hemos estado viviendo esta situación, ¿no?, durante estos meses de pandemia. Durante esta crisis, unas 19.400 personas han muerto en residencias con COVID o síntomas compatibles. Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha se han llevado la peor parte. Pero con los hospitales colapsados, las residencias, dicen sus responsables, han sufrido en toda España. Hemos llorado mucho. Hemos hecho todo lo posible e indecible por atenderles, pero nos han abandonado. No nos han dado apoyos sanitarios. Cuando arrancaba el mes de abril, muchas residencias como esta de Madrid lanzaban llamadas de socorro. Había registrado ya casi medio centenar de fallecidos con síntomas compatibles con COVID y decían que llevaban 3 semanas reclamando sin éxito el traslado de los ancianos a hospitales. Después se empezaron a hacer quejas que llegan también de familias como la de Lucía, falleció en otra residencia en Alcorcón. Se está agonizando porque se está ahogando, no está pudiendo respirar. El derecho que ha tenido cualquier otro ciudadano en este país de ser atendido por un hospital, pues no se ha dado en una residencia. En Castilla y León, la Fiscalía ha abierto una investigación a instancias del defensor del paciente. La instrucción del Gobierno regional indicaba que se atendería sanitariamente a los residentes sin necesidad de derivarlos al hospital. Es que en ningún momento se prohibió el traslado de residentes a los hospitales. Hay muchos abuelos que han fallecido por falta de atención, por falta de medios, por falta de personal, por falta de una medicalización correcta de esas residencias. Los responsables de las residencias han pedido ya en el Congreso que el sistema público de salud las medicalice. El riesgo de rebrote está ahí y hay que evitar que se repita tanto dolor. No, pues como se recoge en el vídeo, la pandemia pues está afectando de modo especial a las personas mayores y más de la mitad de las muertes notificadas se han producido en personas en residencias de mayores. ¿Y me puedes pasar a la siguiente? ¿A la siguiente? Ahí. En este mismo sentido apuntan los datos de los afectados en Europa, donde la mitad de las muertes por COVID se han producido en residencias, tanto por la falta de personal como la falta de recursos materiales, denunciándose situaciones que realmente son lamentables, ¿no? En concreto, el 71% de las muertes de las personas que han muerto viviendo en residencias corresponden a las que han ocurrido en España. El desamparo que han sufrido las personas mayores durante la pandemia ha sido evidente, pues según se ha venido denunciando en nuestro país, muchas personas han muerto aisladas y solas,
encontrándolas en sus habitaciones y en sus casas después de días e incluso muchos días, ¿no?, de haber fallecido. La pandemia, como exponía al principio, pues repercute negativamente en todos los ámbitos, estando las personas mayores marginadas y discriminadas y obviando su valor, ¿no? En este sentido, lo expone el secretario de Naciones Unidas. The COVID-19 pandemic is causing untold fear and suffering for older people across the world. The fatality rate for older people is higher overall, and for those over 80, it is 5 times the global average. Beyond its immediate health impact, the pandemic is putting older people at greater risk of poverty, discrimination, and isolation. It is likely to have a particularly devastating impact on older people in developing countries. As an older person myself, with responsibility for an even older mother, I'm deeply concerned about the pandemic on a personal level and about its effects on our communities and societies. Today, we are launching a policy brief that provides analysis and recommendations to address those challenges. Our response to COVID-19 must respect the rights and dignity of older people. There are 4 main messages. First, no person, young or old, is expendable. Older people have the same rights to life and health as everyone else. Difficult decisions around life-saving medical care must respect the human rights and dignity of all. Second, while physical distancing is crucial, let's not forget we are one community and we all belong to each other. We need improved social support and smarter efforts to reach older people through digital technology. That is vital to older people who may face great suffering and isolation and the lockdowns and other restrictions. Third, all social, economic, and humanitarian responses must take the needs of older people fully into account, from universal health coverage to social protection, decent work, and pensions. The majority of older people are women, who are more likely to enter this period of their lives in poverty and without access to health care. Policies must be targeted at meeting their needs. And fourth, let's not treat older people as invisible or powerless. Many older people depend on an income and are fully engaged in work, in family life, in teaching and learning, and in looking after others. Their voices and leadership count. To get through this pandemic together, we need a surge in global and national solidarity and the contributions of all members of society, including older people. As we look to recover better, we will need ambition and vision to build more inclusive, sustainable, and age-friendly societies that are fit for the future. Bueno, esta situación que se describe nos lleva a reflexionar desde una perspectiva ética y humana de la realidad vivida y de reconocer la necesidad de un planteamiento bioético que facilite un acceso no discriminatorio a los recursos disponibles, haciendo énfasis en los principios éticos de equidad, de deber de atención, el deber de administrar los recursos, transparencia, consistencia, proporcionalidad y responsabilidad. Y en concreto, en el caso de las personas mayores, es preciso considerar unos principios éticos que a modo de mínimo reconfiguren nuestro modo de trabajar con estas personas. Como establece García Férez, ¿no?, y planteaba, pues existen unos principios básicos de la bioética y de las personas mayores, ¿no?, y es que hay que dispensar un trato digno y respetuoso a las personas mayores, evitando hacer el mal y respetando su libertad y su capacidad de decisión, garantizando el bien común, el trato igualitario y el respeto. Además de considerar 3 principios más en relación a la vida y la dignidad de las personas mayores, como son el respeto a la vida, el respeto a la dignidad y el respeto a la persona por su mera condición de serlo. La vida humana constituye un valor fundamental del que no se puede disponer arbitrariamente, sino que se debe de respetar y proteger. Además, hay que respetar el valor y la intrínseca dignidad de todo ser humano. Y en el caso de los mayores, debe protegerse con más fuerza si cabe, dado su situación de vulnerabilidad.
pues a pesar de sus condiciones vitales, su dignidad como persona no varía. La reivindicación de ahí, el respeto a la persona mayor también en su condición de persona, como decía, ¿no? Como expresa el autor García Ferrer, dice que ser anciano a buen grado último o terminar de la vida no es sinónimo de dejar de ser persona, ¿no? La reivindicación que se ha venido haciendo a lo largo de todo este foro, ¿no?, al plantear la necesidad de reconocer la importancia de la persona y su dignificación, pues está en consonancia con lo que se viene exponiendo y sobre todo el fin de la humanidad del que se hacía eco en la sesión de esta mañana, el de dignificar lo humano, ¿no? Todo esto, el planteamiento nos lleva a establecer una serie de consideraciones sobre lo que seguir reflexionando, pues la repercusión de la pandemia en las personas mayores abre nuevas líneas de debate que requieren un posicionamiento claro. Además, tendríamos seriamente que replantearnos la ética utilitarista y eficienticista que justifica y permite la utilización de recursos no tanto en quienes más lo necesitan, sino en aquellos casos en los que más puede rentar su uso. Entonces, habría que plantearse si toda la vida vale lo mismo y cuáles son los criterios que se establecen. En este sentido, pues el estudio avala la necesidad de apostar por un planteamiento ético y humano respecto a las personas mayores, ¿no? Hasta aquí yo creo que planteamos de forma general cuánto es nuestro estudio y sobre todo algunas reflexiones al respecto. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Genial. ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, pueden hacerlas, por favor, por medio del chat para poder compartirlas con la ponente. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ya me parece que no hay preguntas. Me parece que no hay preguntas dentro de la, en medio de la ponencia. Y bueno, nuevamente, agradecemos su participación y este valioso aporte, ¿no?, que su investigación está brindando a este congreso. Y pues a continuación vamos a seguir con la segunda presentación, que está a cargo de las ponentes Sheila del Pilar Amaro García y Flor de Liz Chasca Nina Quispe García, con el trabajo de investigación denominado Ciudadanía Líquida: la crisis de las humanidades en el contexto cultural, político y social del Perú en las últimas 3 décadas. Muchas gracias por su participación. Pueden iniciar. Sí, muchas gracias por la presentación. Voy a presentar pantalla ahorita. Uh-huh. Sí se ve, se logra ver, ¿cierto? Sí, ya, genial. Bueno, como ya se mencionó, el tema a tratar, que es ciudadanía líquida, la crisis de las humanidades en el contexto cultural, político y social del Perú en las últimas 3 décadas. Bueno, nosotros somos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para empezar, voy a presentar lo que es la tabla de contenidos, que son 6 puntos importantes que vamos a tratar. Y bueno, el método de hipótesis del trabajo de investigación que estamos realizando. Primero, debemos entender que la participación ciudadana va más allá de lo que son las elecciones, ¿no? Implica un interés permanente en la situación política y social, cultural del país, ¿no? Y es que la mejor forma de comprender cómo funciona nuestro sistema político es vinculándonos directamente con este. Entonces, ante ello, lo que nosotros vemos en la presente investigación es explicar el vínculo que existe entre las humanidades y la formación cívica que está presente dentro de la construcción de una ciudadanía activa, ¿no? Para ello, lo que vamos a utilizar es el método cualitativo, que va a tener un enfoque constructivista y que nos va a ayudar a estudiar el papel primordial en las ideas y en los hechos políticos. Bueno, como instrumento tenemos instrumentos y herramientas, tenemos lo que es la encuesta y una lista de preguntas, ¿no?, cerradas. Bueno, las nociones previas. Cuando hablamos de las nociones previas, vamos a definir lo que son 3 conceptos importantes que nos van a ayudar a entender todo el trabajo de investigación. El primer concepto que voy a hablar es el de democracia, ¿no? Democracia
es que cuando hablamos de democracia es inevitable recordar a lo que son los griegos, ¿no? Entendemos que definir democracia es, a partir de los griegos, es como radica el pueblo, ¿no? El poder radica en el pueblo, y que por consiguiente este último debe ejercerla. No obstante, en la actualidad, como lo mencionábamos, democracia es una palabra que ya, si bien fue inventada por los griegos, también es una palabra en la cual el siglo XX ya le ha dado un sentido mucho más amplio, que tiene ya una gran carga significativa. Entonces, Amaya, por ejemplo, en 2014 mencionaba que la definición de democracia ha pasado de ser un concepto peyorativo a un ideal para la convivencia, que es utilizado para diseñar y controlar lo que son los distintos medios al poder político. Entonces, ante ello, lo que nosotros entendemos como régimen, por ejemplo, democrático, es en donde se prepondera lo que es la voluntad general, que parte de lo que es las decisiones del pueblo, y ante cualquier toma de decisiones que se va a permitir desde la idea de la libertad, en donde hay una pluralidad de orientaciones e intereses políticos, ¿no? Por otro lado, tenemos el concepto de ciudadanía, en donde los problemas actuales, debemos entender, como decía Sinesio López, se centran en la principal conquista de una ciudadanía efectiva. Pero esta ciudadanía efectiva tiene que estar en plena vigencia de las garantías ciudadanas que ofrece el Estado. Todos los peruanos y las peruanas tienen los mismos derechos, pero no todos acceden a ellos. Entonces, la ciudadanía en el Perú, debemos entender que se encuentra en un proceso de formación, y que en donde las instituciones del Estado no son percibidas como efectivas o como incluyentes. Entonces, debemos comprender que el concepto de ciudadanía está en una constante variación debido a lo que tiene que ver la relación directa con lo que es la realidad nacional, ¿no? En síntesis, entenderíamos que ciudadanía es el conjunto de prácticas que tienen un respaldo externo y expreso de lo que es el Estado, y con que tienen un objetivo que es generar un sentido de pertenencia, ¿no? Por último, tenemos lo que es participación ciudadana. Bueno, para participación ciudadana es necesario primero reconocer lo que son los discursos o contextos sociopolíticos que nos van a permitir fundamentar la necesidad de lo que es una participación ciudadana. Por ejemplo, como lo mencionaba Camil, una vez que se comprenda las principales razones que están vinculadas a su ejercicio y a su promoción, se podría recién constituir, además, una primera vía para incursionar en lo que son las funciones, en lo que son los alcances y posibles significados de lo que entenderíamos como participación ciudadana. En ese sentido, es que nosotros vamos a abordar dos conceptos que se relacionan mucho con esto, y es que son con el sistema democrático en sí actual, que es, en un lado, la participación, y por otro lado, lo que es la representación. En palabras de, por ejemplo, Merino, mencionaba que la participación se convierte en un medio privilegiado de la llamada sociedad civil, pero que está para hacerse presente en la toma de decisiones políticas. Esta se entiende incluso como una intervención en la cual hay particulares en las actividades públicas y que buscan intereses sociales. Entonces, a manera de síntesis, ya este concepto de participación ciudadana se entendería como un enlace que hay entre el entorno democrático y las acciones que parten de, puede ser un colectivo, puede ser un individual, en miras de influir en las decisiones políticas, pero también que respetan la normativa y la legalidad de lo que es un Estado de Derecho. Entonces, el pase, Liz. Gracias, Sheila. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por mi parte voy a exponerles un poco sobre el contexto y la realidad nacional con el objetivo de realizar una pequeña radiografía de la realidad social, ¿no? Cuando se habla del Perú, automáticamente lo relacionamos con una característica principal, que es la gran diversidad cultural existente a lo largo de sus territorios. Como sabemos, a lo largo de la historia, el país o el territorio del país ha albergado culturas milenarias que han heredado sus costumbres y tradiciones, y que también se han fusionado con otras a través de un proceso de mestizaje y diversificación que ha generado algunos impactos dentro de los contextos históricos y sociales en determinados espacios temporales, ¿no? Es necesario también recalcar que estos procesos mismos estuvieron enmarcados en contextos de dominación y subordinación, en donde el desprecio y la desvalorización a esta cultura hizo que muchos de estos pueblos tomaran posiciones alienizadoras y que finalmente
accedieran hasta hacia el proceso de república y se constituyera en lo que ahora conocemos como nuestra realidad nacional, ¿no? A pesar de estas condiciones y a pesar del paso del tiempo, se han reconocido ciertos derechos a estas poblaciones. Sin embargo, la suerte de estos pueblos que han preservado o que intentaron preservar sus culturas y sus tradiciones como parte de su arraigo y su identidad cultural, fueron infravalorando su condición de ciudadano y mermando en cierto sentido el ejercicio de sus derechos, ¿no? Limitando su participación dentro de las esferas de poder, las esferas sociales y quizás hasta las esferas económicas, hasta procesos posteriores como, los cambios de los movimientos sociales, ¿no? En ese sentido, es necesario mencionar que a partir de las tradiciones y las costumbres que se han ido fusionando a pesar de los contextos sociales, se han ido construyendo identidades colectivas y ciudadanas que desde un análisis constructivista, parte del análisis de las tradiciones de los diversos pueblos que viven a lo largo del territorio y que influyen en el individuo y en su sentido de pertenencia, guían sus pensamientos, sus acciones y la relación con otros individuos, lo que constituye sus círculos más cercanos, ¿no? Sin embargo, estos han entendido de una manera particular lo que sería su propio concepto de ciudadanía. En ese sentido, también es necesario mencionar que, por ejemplo, ya en relación más al tema de manera más profunda, que la educación humanística debería partir de la valorización de estas tradiciones para preservar y conformar una identidad ciudadana que priorice y prepondere la diversidad sobre una cultura heterogénea, ¿no? A pesar de ello, también con el cambio de constitución y el gobierno en los años 90, la educación tuvo un giro más hacia la constitución y en búsqueda del proyecto o de un plan de industrialización nacional que mantenía el perfil de los estudiantes o de los futuros profesionales enfocados hacia una educación más tecnócrata con el objetivo de generar un crecimiento económico y también superar esa etapa de los 80, que conocida pues como el terrorismo y la violencia que surgió lamentablemente ese periodo, ¿no? Lo que a su vez repercutió en el concepto de ciudadanía y en el cuidado de la población sobre su quehacer político. Además, siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la relación de la ciudadanía y la globalización, como mencionó Sheila, es necesario hacer un estudio histórico sobre el origen de la democracia y es necesario también pues, remontarnos a las polis griegas y a cómo es que los atenienses se conformaban como ciudadanos, ¿no? Estos eran hombres libres y con un tiempo de ocio que los podía agenciar de un tiempo para preocuparse y ser parte de la toma de decisiones dentro de su comunidad. Sin embargo, esta ciudadanía era excluyente para las mujeres, los esclavos y los extranjeros, y generaba cierto estatus dentro de estos individuos, lo que le otorgaba el poder ser elegido y elegir representantes para los demás, ¿no? En ese sentido, también es necesario citar a Hannah Arendt en su libro que es La Política, en donde hace una distinción entre la política y lo político, en donde se puede entender al primero como aquello que emerge o aparece cuando los hombres se encuentran en un espacio para tratar asuntos comunes a partir de la palabra y la acción, y lo segundo como el resultado primero. Esto para encontrarnos con el concepto tradicional de la ciudadanía, pues Hannah Arendt estudiaba mucho a los filósofos griegos, especialmente a Aristóteles. En este sentido,
El concepto de ciudadanía ha evolucionado con el tiempo. Con el tiempo se han podido rescatar los derechos a estos grupos minoritarios que en un primer momento o desde el origen fueron excluidos para formar parte de esos de las esferas de toma de decisiones, pero que también han estado limitados en sus capacidades, ¿no? Para muchos, ser ciudadanos significó ser parte activa de la vida social, la vida política y económica de la comunidad. Sin embargo, en términos, y aquí nos basamos un poco en Zygmunt Bauman, que habla de la liquidez como una fragilidad en lo colectivo que también encuentra una contrapartida en lo individual y que refiere además la falta de solidez en el mundo, lo que podríamos interpretar que desde una ciudadanía moderna, a pesar que atribuye derechos y deberes a los nuevos grupos sociales que emergen con el desarrollo de una nueva sociedad industrial, el individuo se ejerce solo como un portador de derechos que acude o que reconoce, se reconoce como ciudadano, en el caso del Perú, a partir de los 18 años y ejerce su ciudadanía únicamente, en su mayoría, en los comicios electorales, más no en la toma de decisiones ni las acciones políticas, mucho menos en proponer o solucionar los problemas del entorno común y también en donde este individuo prioriza lo individual como los medios de subsistencia y el bienestar de su círculo familiar, que es totalmente válido, pero esto frente a lo colectivo, como a las asambleas y a la participación dentro de los mecanismos de democracia directa que existen y que están contemplados dentro de la Constitución Política del Perú. Además, creo yo que es importante señalar que es un síntoma alarmante dentro de la democracia en la que vivimos, puesto que el voto no es el único instrumento de incidencia ciudadana y pues tampoco es el único instrumento en donde se puede expresar la insatisfacción o la crítica o propuestas y alternativas para solucionar y cambiar y mejorar las políticas públicas, ¿no? Es entonces donde el actuar de esta ciudadanía o el contraste que hacemos entre los ciudadanos tradicionales que participan, que forman parte de las asambleas, que se vuelven parte de las soluciones y muestran interés en cierto grado, versus un nuevo ciudadano que se ha visto influenciado por las tecnologías y que de alguna manera se ha visto alienado a ciertas partes hegemónicas, por decirlo así, no garantiza la democracia, sino más bien una promesa incumplida de esta, ¿no? Te paso la palabra, Sheila. Gracias, Liz. Bueno, por último punto, tenemos a lo que es participación activa, la construcción de una ciudadanía. Ante ello, me parece interesante primero plantear lo que es la pregunta, ¿por qué no se ejerce una ciudadanía activa en el Perú y en general en toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, a ello se resuelve a partir de distintos factores. Uno de ellos es que los intereses y lo que son las identidades colectivas que antes mal que bien estaban siendo representadas por partidos políticos. Y estos le daban un sentido al intercambio de actores dentro de lo que es el sistema político. Es decir, había un gran porcentaje que hay ahora actualmente también de personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema y que, bueno, estas ahora lo que terminan haciendo es enfocándose en la demanda de lo que son servicios y no en la capacidad de articular intereses políticos. Entonces esto nos demuestra que las personas, por ejemplo, de los LDOC, carecen de lo que es fuerza política, en tanto que no pueden ejercerse o no pueden ser parte de los mecanismos de participación existentes. A esto también hay que sumarle que a la pobreza se le suma lo que es la desigualdad, se le suma la exclusión secular que hay en nuestro país, y esto pues pone en clara desventaja con otros sectores de la sociedad, ¿no? Por otro lado, también dentro de lo que está hablando es que en el Latinobarómetro, que es una corporación que se encarga de
dar datos estadísticos acerca de lo que es la percepción ciudadana en Latinoamérica en general. Bueno, nos mencionaba que hay una poca confianza que existe en los partidos políticos, ¿no? Según esta corporación, hasta el 2018 el porcentaje de confianza era en El Salvador un 5%, en Brasil un 6% y en Perú solo un 7% de confianza a los partidos políticos. Por otro lado, el desencanto también de la política es lo que nos lleva a lo que es la fragmentación de los partidos. O sea, es por eso que también hay una crisis de lo que es representación y se termina viendo en lo que es una elección de líderes que en su mayoría aparecen solamente en campaña, los líderes populistas. Por otro lado, también esta misma corporación nos mencionaba que hasta el 2018 se ha visto lo que es un desempeño de la democracia que se ve en insatisfacción por los ciudadanos. La percepción ha subido un montón, ¿no? En insatisfacción. O sea, en el 2008 teníamos un 51% de personas que a nivel de Latinoamérica pensaba que la democracia no era lo que ellos esperaban o no era lo que ellos realmente quieren para su gobierno, ¿no? Pero por otro lado, ya en el 2018 ha sido una continua insatisfacción y, bueno, incluso se podría decir que ya es permanente, ¿no? Una constante, ¿no? Que es ya a un 71%. Entonces, a todo esto también otro punto que deberíamos tratar de realizar e investigar creo que es la crisis en los sistemas de partidos, ya que esta se genera en un alto grado de lo que es faccionalismo, especialmente en lo que son los espacios subnacionales, en los que se debilitan los espacios de participación y, bueno, lo que es un escenario en el cual las agrupaciones políticas que son nacionales no muestran un cierto compromiso ni interés con aquellos a los cuales representan. Entonces, esto lo que hace es refuerza lo que es un comportamiento de distintos mecanismos que pueden ser incluso clientelismo, que pueden ser cooptación y que ya se han vuelto actualmente lo que son parte de nuestra cultura política, ¿no? Todo esto también se le suma lo que es la tensión que hay entre lo que es la representación y la participación, en donde estas se dan referidas a lo que es la fragilidad de las instituciones debido a que hay una crisis de lo que es legitimidad en el sistema de partidos políticos y en realidad en todo el sistema político existente, y a esto se le ha sumado una ausencia de lo que es un reconocimiento igualitario de la ciudadanía, y es más preciso decir que no existen las condiciones necesarias o las condiciones mínimas, y bueno, a todo ello las secuelas de ciclos pasados que ya ha mencionado Liz, en los cuales ha habido primero unos ciclos dictatoriales, ha habido violencia política, y que todo ello ha agobiado a varios de nuestros países en Latinoamérica, y que, bueno, son factores fundamentales para explicar el por qué no se puede construir una ciudadanía activa, y también, por ejemplo, el tema de las humanidades, que no se podría vincular con la actualidad, por lo mismo que no se puede, ¿no? Por el tema de lo que son los mecanismos de participación. Me parece que Liz todavía sí. Te paso la palabra. Y ya para concluir, vamos a señalar algunas conclusiones. Siguiente diapositiva, por favor. Como hemos señalado en la exposición, existen factores que limitan la participación real de la población civil en los procesos de democracia. Estos factores y las implicancias de la construcción de una ciudadanía se han visto desvinculados de la realidad política actual en el país, que se ha reflejado, como ya bien lo señaló Sheila, en la percepción nacional ciudadana a nivel nacional y en el bajo nivel de democracia y participación en los niveles regionales. En ese sentido, también, aparte de construir una ciudadanía activa, se configura a partir de la revalorización de las tradiciones y también de la construcción de la identidad del individuo y una identidad a partir de las costumbres también, partiendo de la educación humanística, ¿no?
En ese sentido, cursos como filosofía y ciudadanía son esenciales para comprender las estructuras, el funcionamiento del Estado y todo el aparato gubernamental y de poder, así como los derechos fundamentales y las aplicaciones, obligaciones que se posee al tener esta condición, ¿no? Es necesario que desarrollemos, partiendo de esto, la capacidad de un pensamiento crítico, la capacidad de un discurso y una mirada amplia desde las tradiciones del pasado para trazar nuevas políticas públicas que permitan fortalecer nuevamente las instituciones y construir una nueva democracia. Bueno, es necesario señalar también que este es un trabajo en proceso y muchas gracias por escucharnos en la exposición. Nuestros correos están en el siguiente enlace. Bueno, somos Sheila y Flor de Lis. Pueden escribirnos si tienen dudas o desean saber más de la exposición. Gracias. Felicitaciones por su presentación. Muchas gracias también. Tenemos una pregunta aquí de un participante, de Francisco Rojas. La voy a leer. En las polis griegas habían distintos factores que caracterizaban a su sociedad, como la xenofobia, el patriarcado y el racismo. Sin embargo, en la época actual, esos factores siguen presentes en nuestra sociedad. ¿Cómo se podría mejorar la sociedad peruana en caso de que las personas no confían o no se sienten representados con sus políticos? Bueno, cualquiera de las ambas podría responder. ¿Leen la pregunta ahí en el chat? Sí, Sheila. Sheila creo que tiene problemas con el micrófono. Está apagado su micrófono. Ya. A ver. Está hablando sin micrófono. Ya. Complemento, Liz, disculpa. No te estoy leyendo ahorita la pregunta. No se escuchaba, se me fue la conexión. No problema. Continúa, Sheila. Bueno, para comenzar y que cierre Sheila, tratar de interpretar la sociedad griega en nuestro contexto actual es caer en anacronismos. Obviamente, esta sociedad griega desarrollada en las polis poseían ciertos misticismos y tradiciones que ellos consideraban pues parte de su forma de vivir y su quehacer político, en todo caso, ¿no? Sin embargo, para entrar a tallar a los factores actuales que se entienden dentro de la pregunta, como la xenofobia, el patriarcado y el racismo, consideramos, creo yo, que parte de la investigación también fundamenta que el primer paso sería partir de una educación de valores humanísticos, de pensamiento crítico, que pueda analizar de una manera más coherente cómo es que la relación de estos individuos en la sociedad puede ser más beneficiosa, ¿no? Creo que siempre se ha hablado de que combatir actitudes de xenofobia o de estigmatizaciones quizás se relaciona mucho con la educación y procesos quizá que son de largo aliento para desmitificar ciertas estigmas o miedos que surgen hacia lo distinto o lo diferente, ¿no? Como quizás los inmigrantes o también revalorar las condiciones de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de las poblaciones indígenas, afrodescendientes en general, ¿no? Eso podría ser por mi parte. Claro, Sheila puede... Incluso recuerdo que, bueno, cuando hablemos acerca de lo que son, cómo se podría mejorar la sociedad peruana en caso de las personas no confíen, ¿no? O cómo se sienten representados en su política. Bueno, una forma directa de lo que es entender o lograr la confianza de estos ciudadanos es tratar de vincularnos más con ellos, ¿no? Es encontrar políticas que se formulen a partir de lo que es
los problemas que ellos presentan o cómo se organizan, porque también deberíamos entender que la organización de algunas comunidades es muy diferente a la que se puede plantear en general, ¿no? Si bien hay políticas públicas que se adaptan a todo el Perú, que son nacionales, también hay subnacionales, pero estas en su mayoría a veces no logran como que incluirse o no logran vincularse con lo que son las comunidades, por ejemplo, LGTB, como son las comunidades afroamericanas, como mencionó mi amigo. Bueno, en todo ello es que menciono al hecho de lograr escuchar, lograr plantear, y bueno, en lo que es el proceso de formulación de políticas públicas, entender cómo se desarrolla estos mecanismos de participación, o incluso podríamos plantear nuevos mecanismos de participación. Por ejemplo, recuerdo que un profesor en la universidad mencionaba que el Estado debería considerarse multinacional, ¿no? Y al entenderlo de esa forma, se podría incluir a diversas comunidades y, bueno, así incluso lograr lo que es un desarrollo más práctico de lo que se entendería por democracia, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Excelente, excelente. Muchas gracias por su respuesta a la persona que nos ha preguntado, a Francesco Rojas, y pues agradecer nuevamente, ¿no?, por su participación y este valioso aporte que da su investigación a este Congreso Internacional. Y bien, felicitaciones, muchas gracias. A continuación tenemos la tercera presentación, que está a cargo del ponente Rafael Félix Mora Ramírez, con el trabajo de investigación denominado Las humanidades como factor clave en la ética de la investigación científica. Buenas tardes, Rafael, puedes iniciar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecido con ustedes por esta exposición y esta oportunidad. Bueno, voy a presentar mi trabajo que se titula, pues, como ha mencionado el moderador. La idea que doy es que las humanidades es lo que controla o lo que permite que nosotros tengamos alguna especie de control, alguna especie de manera de frenar o de cuestionar o de criticar la ciencia, la investigación científica, mediante la ética. El camino para hacer esto es mediante la ética, ¿de acuerdo? Bien, se me está escuchando, ¿verdad? Bien. Sí, claramente, claramente. Ya. Entonces vamos a continuar. ¿Qué debemos y qué no debemos investigar? Esa vendría a ser una primera cuestión. Hay dos cosas que existen en discusión. Por un lado está la propuesta positivista de que la ciencia solamente busca investigar, solamente quiere hacer teorías y nada más busca conocer. La ciencia es un conocimiento y nada más que eso, la ciencia tiene la misión de conocer el mundo. Eso se llama el mito de la ciencia pura, y lo que está diciendo es que la ciencia es valorativamente neutra. A esta posición se le llama restriccionismo. ¿Por qué? Porque restringe el hecho de que la ciencia pueda tener aristas éticas o compromisos éticos. Porque según estos, más o menos vinculados con la tradición positivista, los científicos solo describen y explican el mundo, nada más. Pero en cambio, dentro de las ciencias biológicas surgió otra preocupación que tiene que ver, como lo vamos a ver, con temas como la bioética, con temas como el cuidado a los pacientes, en el caso de la ética de la medicina, y también con excesos que se ha cometido de parte de la ciencia. Nos referimos a la postura denominada expansionismo. La posición expansionista lo que sostiene es que la ciencia puede tener, por supuesto, lugar para lecturas éticas. La ciencia tiene alcance valorativo. Y esto debe tomarse en cuenta considerando acontecimientos, pues, funestos, como las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o la contaminación que se hace mediante, por ejemplo, el humo que botan los carros, ¿sí? O también cuestiones como las armas bacteriológicas, esas teorías que dicen que en realidad el coronavirus surgió de la manipulación de un arma, que bueno, personalmente yo no creo que sea así, pero siempre está esa sospecha, ¿no?
que revisar minuciosamente la vida podría generar consecuencias desastrosas para nuestra existencia. La genética, la manipulación genética, alimentos transgénicos, todo eso involucra pues que la ciencia sí tiene aspectos valorativos. Desde ya en esta exposición planteamos cierta preferencia por el expansionismo. De hecho, comenzamos hablando del llamado síndrome de Frankenstein. Como ustedes saben, Mary Shelley escribió la obra, la obra de Frankenstein, o el nuevo Prometeo moderno, ¿sí? O el Prometeo moderno, en la que narra pues la historia de un doctor que quiere crear vida, y bueno, este monstruo que se llama el monstruo, es el monstruo de Frankenstein, termina matándolo, ¿no? Es una especie de creación de este científico, y bueno, este monstruo lo mata y es metafórico. ¿Cuál es la metáfora que hay ahí? La metáfora es, bueno, que a veces si el hombre manipula la naturaleza, esta manipulación le puede jugar en su contra. La ciencia es peligrosa porque tiene consecuencias que no podemos controlar o que no esperamos. Lo mismo ocurre, ¿no?, a propósito de la exposición anterior que hablaron un poco de los griegos, con la leyenda de Ícaro, ¿no? La leyenda de Ícaro, Ícaro volaba, ¿verdad? Quería llegar hasta el sol, pero se derritió su sala y se cayó, ¿no? Moraleja de la historia, querer rebasar los límites que te impone la naturaleza, pues no te la vas a hacer pasar bien, ¿no? Al contrario, te puede ir muy mal. El síndrome de Frankenstein es el símbolo de que nuestra sociedad no está controlando debidamente a la ciencia, no la está mirando con los ojos humanistas con los que se debería mirar, aunque también es cierto de que los humanistas hoy en día no luchan mucho por verse bien, ¿no? Es decir, no hay una especie de contacto hoy entre las humanidades y las ciencias. Quizás por eso las ciencias se sienten raras cuando están en contacto con un humanista. Y quizás por eso algunos científicos desprecian al filósofo de la ciencia, ¿no? Como alguien que hace otra cosa que no, en realidad, que no es ciencia. Aunque bueno, esas son discusiones posteriores. Efectivamente, la ciencia, si se sale de nuestras manos, puede generar pues caos. Sin embargo, nosotros podemos presionar para que la ciencia, bueno, sí haga investigaciones, por supuesto, nadie niega que las deba hacer, pero que las haga con un fin social, que es lo que a veces se olvida, seguramente porque esto de cuando se habla de finalidad social de la ciencia, se piensa pues en la Unión Soviética, se piensa en la división tradicional marxista entre ciencia burguesa y ciencia proletaria, y bueno, tal vez haya algo de eso, pero en realidad sí hace falta, ¿no?, que la ciencia se dirija hacia una finalidad social. Y si se dan cuenta, con ese argumento podemos enfrentar cosas de la pandemia, como que el científico en el Perú tiene poca inversión por parte del Estado, como se darán cuenta, el Estado tiene otras prioridades, no la educación, no la salud, y eso pues, eso debería cambiar porque ha sido expuesto, ¿no? Hemos visto al rey desnudo, ¿no? Y hemos visto que en realidad este sistema, tal y como está concebido, no aguanta para más. No tiene sentido que un científico gane menos dinero que un actor que juega un papel, no sé, en algún programita por ahí que seguramente ya conocen. Bueno, entonces es importante pues el valor social que le podamos dar a la ciencia. Es importante esto porque con eso podemos preguntarnos, ¿qué investigas tú? ¿A qué quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Este objetivo nos va a hacer bien? ¿Nos va a servir? ¿No? ¿Para qué quieres tú hacer que el gato tenga 5 colas? ¿No? ¿Y eso qué va a servir? No, pero es curiosidad. Bueno, pero la curiosidad tiene un límite, pues, ¿no? ¿Para qué el gato va a tener 5 colas? ¿No? Entiendo, o sea, debería haber una finalidad. Y esto no lo digo yo, en realidad lo encontré en un texto de Humberto Ñaupas. Humberto Ñaupas manifiesta esto con mucha fuerza, ¿sí? En un texto muy interesante sobre metodología de la investigación científica, ¿no? A mí me dio gusto leer ese texto porque nunca había visto un enfoque marxista de la ciencia o de la metodología científica en todo caso, ¿no? Por lo general, cuando revisas un libro de metodología, esperas ver cosas sobre hipótesis, ¿no es cierto? Sobre variables, operacionalización, ¿no? Pero este texto incluía esa discusión, lo cual, bueno, les comparto.
si la ciencia debe tener un control social y debe verse qué es lo que produce y para qué, también eso implica que haya una ética. Y la ética que más les podemos, digamos, reclamar a los científicos es la ética de la responsabilidad. Ser responsable, ¿qué significa? Responder uno por sus actos. Que uno pueda responder, dar la cara por lo que hace, asumir las consecuencias de las acciones. Y, por supuesto, esto se contrapone a otras éticas, como la ética de principios, la de Kant, o la llamada ética del pensamiento estratégico, que en realidad es la ética del capitalismo. La ética del capitalismo solamente compara fines con medios y dice, bueno, vamos a ver, ¿vale la pena destruir este bosque para una gotita de un medicamento para el ser humano? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Valdría la pena destruir toda la Amazonía peruana para obtener 3 gotitas de un medicamento relevante para la humanidad? ¿Sí? Bueno, eso hay que verlo, ¿no? ¿Ve? Hay que estudiarlo. Las decisiones tienen consecuencias. Hay que asumir la responsabilidad. Desde el punto de vista capitalista, no, pues todo es recurso. Todo es recurso y totalmente, total, esos arbolitos pues no van a servir para mucho. Piensan ellos, digo yo, piensan ellos. Yo estoy en desacuerdo con esa posición. Y la ética de principios kantiana, pues sinceramente a veces es muy apegada a la norma y no permite ver los aspectos difusos de la lógica en la ética, ¿no? A veces pegarse mucho a las normas no está bueno, ¿no? Ejemplo, los policías. Los policías se pegan mucho a la norma y mira lo que termina, ¿no? Termina en un caos. No. Hay que saber ser humano y hay que asumir consecuencias. Esa es la ética de la responsabilidad. El científico tiene que hacerse responsable. Y quien habla de esto es Hans Jonas, un filósofo. En un libro escribió el llamado principio de responsabilidad. Este principio que debería ser importante considerarlo, sobre todo por algo importante, ¿no? Porque nosotros tenemos a veces un doble rostro moralmente, ¿no? A veces hacemos con una cosa y con otra deshacemos. No sé si se han dado cuenta, ese es el problema de la ética como teoría y como práctica. A veces pensamos de una manera, pero hacemos otra cosa muy distinta, ¿sí? Nosotros creemos, por ejemplo, a la vez y al mismo tiempo, que las personas no deberían perdonar una infidelidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero hay veces esa persona que piensa que no debería perdonar una infidelidad, sin embargo es infiel, ¿no? Entonces quiere todo, pues, ¿no? Quiere poder traspasar los límites y también que le perdonen, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Hay un doble discurso a veces. Cuando aplicamos la ética a los amigos, pero no al desconocido. Cuando aplicamos la ética al familiar, pero no al extraño. La ética debe ser, si es ética, pues para todos. No puede haber una ética que privilegie a mis amistades y no a los extraños. Solamente así se entiende que Hans Jonas piense en las generaciones futuras. En el discurso de la ética que él intervino, la variable generaciones futuras no era considerada. Claro, ¿no? O sea, la idea es, ¿por qué debo pensar yo en los niños que nacerán en el 2030 o en el 2040? Nadie sabía por qué, porque la ética de Kant no decía nada, la ética de Aristóteles tampoco. Pero Hans Jonas sostiene que sí, ¿no? El concepto de generaciones futuras hay que pensarlo. Porque, repito, no vale aplicar la ética solamente a tus amigos y tus conocidos o tus familiares, y no a los desconocidos, ¿sí? Eso tiene que ser evaluado. Un ejemplo de esos desconocidos son las generaciones futuras. A propósito, ¿no? De la llamada generación del Bicentenario, ¿no? Que lamentablemente se han perdido vidas, pero justamente la idea debería ser pues que no se pierdan más, ¿no? Que esos jóvenes de 18, 20 años que han hecho su manifestación reciban una vida o al menos tengan el tiempo de gozar en este mundo más de lo que se les podría permitir. Dentro de la ética de la responsabilidad podríamos asociar el principio de la responsabilidad y por supuesto la bioética que no es otra cosa que la ética de la medicina, ¿sí?
de nuevo, ¿no? Aquí nos damos cuenta que la discusión filosófico, humanística, pues tiene efecto. Hay que hacerle pensar, hay que decirle al médico, al biólogo, que este es un ser humano. No puedes hacer eso con un ser humano. No deberías hacerlo al menos sin su permiso, ¿no? Porque si ustedes investigan, han habido experimentos bastante desagradables. Si ustedes investigan experimentación con la sífilis, ¿no? En otro país se investigó sobre la sífilis a unos afroamericanos o afrodescendientes, sin decirle eso. Lo que pasa es que en esa época había racismo y los afroamericanos no eran vistos como gente, digamos, a la altura, ¿no? Como por ahí dijo un político alguna vez, ciudadanos que no son de primera categoría, ¿no? Seguramente lo recordarán. Pero bueno, evidentemente no hay que hacer eso con un ser humano, es una vida importante. Y los animales, pues tampoco, ¿no? También hay que respetar la vida animal, hay que saber cómo tratar con ella, hay que usar la menor cantidad de muestras, si hay que experimentar, pues que se experimente con pocos, o intentando buscar organismos que no sientan tanto dolor, o reduciendo su capacidad de sentir dolor, ¿sí? Esos aspectos bioéticos a veces cuestan más cumplirlos. Por eso es que la discusión a veces las empresas o algunos centros especializados no quieren llegar a un tribunal ético, ¿no? No quieren porque cuesta más. Cuesta más, así como actualmente el protocolo para ir a un restaurante con el que te hacen echar alcohol en las manos, ¿sí? Y te miden la temperatura. Ese protocolo cuesta, por eso es que muchos negocios están quebrando. Igualmente a la empresa o al instituto que quiere hacer una investigación, que quiere ser bioética, que quiere ser recta, pues va a costarle. Sin embargo, no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión. Claro, no hay que tener cuidado, hay que cuidar la vida. Hay 4 principios bioéticos fundamentales. Esto es de manual, mucha gente lo conoce. Autonomía. La persona debe respetársele su libertad, no malevolencia, no perjudicar pues, a la persona, no hacerle daño, beneficencia, buscar su bienestar y justicia. Esta es la parte social, mira, la parte social. Justicia, todos deben acceder a un trato igual en lo que es salud. En un contexto capitalista esto es pues letra muerta, un sueño. Es lo que pasa también con la Constitución, ¿no? El debate sobre la Constitución. Si tú la lees, la Constitución es muy bonita. Nadie dice que no, es bonita. El primer artículo, ¿no? El principal objetivo del Estado es la dignidad de la persona humana. Y luego ve la noticia que ya murió un agricultor. Contradicción, sí. La Constitución puede ser muy bonita, sí, pero si no se cumple lo que dice ahí, ¿de qué discutimos, no? Aunque hagamos una hermosa Constitución, si no se va a cumplir, pues bueno, tenemos que mejorar eso. Debe primar la vida. Esa es la apuesta, ¿no? Es la apuesta. Hay que buscar, como dice Bunge, ¿no? Mario Bunge, un gran filósofo. Lamentablemente ya lo perdimos, ya se fue. Ya, como dicen por ahí, se nos adelantó. Algún día le haremos compañía. Un humanismo sin ciencia y neutral es inoperante. Fíjate, ¿eh? Un humanismo sin ciencia y neutral es inoperante. El humanismo debe estar acompañado de la ciencia. Y al revés. Una ciencia sin humanismo es peligrosa. Una ciencia que no tenga límites impuestos por la humanidad es peligrosa. Hay que unificar ciencia y humanismo. Ese es el reto. Hacer que los científicos no miren por sobre el hombro a los filósofos o a los humanistas y que los humanistas no se alejen tanto de la ciencia, ¿no? A mí a veces me molesta un poco cuando mis alumnos le tienen terror a la matemática, ¿no? Bueno, la próxima semana le voy a tomar un examen de estadística de probabilidad, ¿no? Yo soy un filósofo de profesión, pero algo aprendí de eso. Dije, claro, por eso pues, los científicos no se quieren acercar a los de humanidades, ¿no? Porque van a hablar en chino y ellos no lo van a entender. No le van a entender qué promedio, moda, mediana, ¿sí? Entonces, no se va a quedar ahí como que no, matemática. Hay que aprender matemática, hay que acercarse, hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Porque al final si nadie quiere acercarse, pues esto es también lo mío sería letra muerta, ¿no? Yo quisiera pues que sí, que haya este acercamiento, tomando como consideración a la vida. Y bueno, vamos cerrando. Como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Las humanidades y la ética de la ciencia. Las humanidades pueden ser definidas
como aquellas disciplinas que tratan acerca de cuestiones valorativas ligadas a actividades específicas del hombre. Filosofía, literatura, lingüística y arte pueden ser consideradas como parte de las humanidades. Se les podría vincular al trivium de las artes liberales, pues tienen cierta relación con la capacidad de la elocuencia, pero no se reducen únicamente a un saber técnico constituido por el manejo de herramientas para saber expresarse y competición. Las humanidades, según Nussbaum, constituyen un saber que pretende cuestionar lo establecido, expandir los límites de lo imaginable, comprender afectivamente la complejidad humana y poder poner en perspectiva la situación del mundo como un todo unificado. En tanto saber crítico, las humanidades deben mantener relaciones cordiales con la ciencia. La imagen de la ciencia como un martillo puede servir. La vieja metáfora del martillo. El martillo no es bueno ni malo, sino que depende de cómo se use. Del mismo modo, la ciencia no es ni buena ni mala. Realmente la ciencia no pretende ni ayudarnos ni perjudicarnos. La ciencia solamente busca saber más y más, pero contiene valores no explícitos. Eso sí, contiene valores que no se explicitan. ¿No? Detrás, o sea, en la fórmula de Einstein, energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Detrás de esa fórmula está la bomba atómica, pero esa fórmula no te permite ver la matanza de la bomba atómica, porque está oculto, ¿sí? Porque son valores que yo estoy llamando acá ocultos, de que no están explicitados. El humanista debe ahí ver, mostrarlo, exponerlo y discutir. Bien, por eso se necesita que las humanidades le puedan dar a la ciencia esa cuota de sensatez, con el fin de frenar sus investigaciones si se nota que estas perjudicarán al ser humano y su vida en este planeta de algún modo. Y bueno, conclusión. Dado que la ciencia se ha desarrollado a pasos agigantados, el control sobre sus aspectos éticos se nos ha escapado de las manos. La ética de la investigación científica debe considerar todos los aspectos valorativos de la actividad del científico. Pero no debemos olvidar su valor social, pues la ciencia debería desarrollar sus proyectos con vistas a lograr mejoras sociales. Esto implica que la ciencia debe hacerse responsable de sus implicaciones sociales más relevantes. Al respecto, Jonas enfatizó en la necesidad de aprovechar con mesura ese planeta para que generaciones próximas puedan llevar una vida digna. El aspecto más delicado de la ciencia se manifiesta cuando manipula seres vivos. En lo que respecta a investigaciones en seres humanos, la bioética se nos muestra sumamente necesaria para consideraciones morales pertinentes. Esto nos muestra que la vida es el imperativo de que la ciencia debe tener en cuenta. Así queda claro que la ciencia no es un discurso neutral. Posee valores. De ahí que haga falta que la ciencia encuentre respaldo ético en las humanidades tan necesarias en estos tiempos de crisis. Gracias por su atenta escucha y estoy pues dispuesto a responder dudas si es que las hubieran. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Rafael Mora por tu participación en el Congreso. Al parecer no hay preguntas, pero igual te felicito la presentación que has realizado ahora, pues también es un valioso aporte, ¿no?, a la investigación debido a la propuesta que tú das, ¿no?, respecto a las humanidades, ¿no? Y bueno, agradecerte, felicitaciones. Vamos a continuar con la cuarta presentación, que está a cargo del ponente José Miguel Eleoro Delgado Alvites, con el trabajo de investigación denominado Las Humanidades para fomentar el pensamiento crítico. Muy bien, José Miguel, buenas tardes, puede iniciar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha claramente, disculpen? Sí, ¿sí? Se le escucha muy bien. Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todo el comité organizador por esta oportunidad. Y bueno, básicamente pasaré a presentar mi exposición. El título, como ya mencionaron, es Las Humanidades para fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones en las empresas. La presente ponencia aborda la importancia que tiene la formación en humanidades para fomentar el pensamiento crítico entre los miembros de las organizaciones empresariales. Nuestro objetivo principal consiste en argumentar que formar a los miembros de las empresas teniendo como base a las humanidades les permitirá desarrollar en mejor medida su sentido crítico y, consecuentemente, les permitirá tomar mejores decisiones y aportar de la mejor manera a sus propias organizaciones. Así,
Para explicar nuestra postura, en primer lugar abordaremos la relación de las humanidades con el desarrollo del pensamiento crítico. Posteriormente, indicaremos las ventajas que ofrece la formación en humanidades, señalando el consecuente desarrollo del pensamiento crítico. Y finalmente, comprenderemos los beneficios de la aplicación del pensamiento crítico en las organizaciones empresariales, las que consideramos permiten tomar mejores decisiones. En sí, partimos de una concepción generalizada sobre las humanidades que a grandes riesgos las han definido muchos, como los estudios relacionados con el espíritu humano, comprendidos por diferentes disciplinas. Sin embargo, son consideradas actualmente como ajenas a actividades formativas con aplicaciones prácticas. No obstante, esta concepción por lo general conlleva a que se deje de lado este tipo de formación en muchas universidades. Y el pensamiento que incentiva las humanidades también está dejándose de lado, siendo la particular forma de pensar caracterizada por las humanidades por la reflexión sobre uno mismo y los demás. Este hecho es evidente con el caso de disciplinas como la filosofía, que permite a quienes son formados en estas el acto de reconocer una postura en específico desde donde concebir el mundo. De esta manera, los filósofos, para comprender lo que les rodea, son imbuidos ocasionalmente de manera indirecta de un conocimiento particular sobre uno mismo. Es decir, parten desde un punto basado en el conocimiento sobre uno mismo, como ser humano, para comprender lo que nos rodea. Pero también pueden darse ejercicios de reflexión que comprenden lo contrario. Es decir, se parte desde lo que nos rodea para llegar al conocimiento de uno mismo. Por lo tanto, podemos afirmar que la formación en algunas disciplinas agrupadas dentro de las humanidades, como la usada en el ejemplo, es decir, la filosofía, permiten adoptar una actitud crítica respecto a uno mismo y la información que nos rodea. Es esta actitud crítica sobre la información lo que nos interesa, lo que consideramos relevante para comprender el inicio del proceso denominado como pensamiento crítico. Respecto a esta cuestión, consideramos el pensamiento crítico como un proceso de tipo intelectual, es decir, una actividad mental conformada por varios pasos que comprenden a la reflexión como punto central para elaborar una respuesta ante una situación planteada, de manera tal que la situación planteada podría corresponder con cuestiones como preguntarse acerca de nuestra propia existencia, así como analizar las diferentes alternativas para obtener la tasa más favorable al solicitar un crédito. Por otra parte, todo haría parecer que este acto de despliegue intelectual requeriría de ser de cierto grado de disciplina para ejecutarse. Esto se debe a que involucraría un conjunto de pasos enfocados en resolver una situación planteada, como son los siguientes: la conceptualización, la aplicación, el análisis y la evaluación de la información relacionada con el planteamiento a solucionar. Así, situaciones que implican cuestionarse sobre nuestra existencia desde una perspectiva existencialista abarcaría inicialmente un concepto sobre la existencia como hecho material, concepto que se contrastaría con el acto de existir por el propio pensador, quien analizaría esta información para posteriormente plantearse una posible respuesta que podría reformular ante un examen posterior. Del mismo modo, analizar alternativas para solicitar un crédito para una empresa involucraría definir un objetivo, siendo el más lógico, buscar la institución que ofreciese la menor tasa. Posteriormente, el interesado podría hacer una comparación de las diversas tasas e instituciones hasta encontrar un acorde con su objetivo. Claro, tomando como referencia otras variables. Ante esto, compararía su análisis con la realidad y, en caso de cumplirse lo esperado, solicitaría el crédito elegido, que satisfacería el planteamiento inicial de buscar la menor tasa. Estos ejemplos, referidos a la aplicación del proceso del pensamiento crítico, nos permite evidenciar la posibilidad de su aplicación y además observar su característica operativa más resaltante, la evaluación de un planteamiento. Entonces, el pensamiento crítico nos permite evaluar planteamientos. Respecto a esta característica, consideramos que guarda relación con la posibilidad que ofrece el pensamiento crítico para buscar continuamente una mejor respuesta a un planteamiento dado. Entonces, este acercamiento al concepto del pensamiento crítico nos permite comprenderlo como un tipo de pensamiento autodirigido. ¿En qué sentido? En el sentido en que el usuario selecciona la cuestión a resolver, selecciona el asunto que va a tratar. Y este pensamiento autodirigido sirve para pensar mejor. Es decir, va mejorándose con el tiempo. Por lo tanto, nuestro concepto planteado sobre el pensamiento crítico considera que de manera tácita tiene por objetivo la mejora continua del pensamiento.
Ahora pasemos a las humanidades. En cuanto a estas, creemos que tienen la capacidad de ayudar a la mejora continua de este pensamiento, porque incentivan la reflexión. Por otra parte, incentivar la reflexión permite evaluar el pensamiento, lo que generaría retroalimentación mutua, permitiendo la mejora de ambos.